historia empieza un poco en el 2001, que nos vamos a estudiar a Ponferrada, Cinematografía y Artes Visuales. Allí conocemos a Quique, que está haciendo ahora... tiene un proyecto de cerveza artesana, que es Dugas. Y bueno, después nosotros trabajando en el medio audiovisual, pues localizamos a uno de sus amigos que fue a trabajar con nosotros. Le preguntamos qué era de Quique y nos dice que estaba haciendo cerveza artesana en Cantabria. Nos gustó mucho el proyecto, decidimos hacer una visita y cuando vimos el producto que estaba haciendo, dijimos, madre mía, nosotros tenemos que hacer algo parecido. Hacemos una cerveza pale ale, una cerveza lúpula, prima lúpulo por encima de todo, por encima de la malta, y utilizamos lúpulos americanos, lúpulos cítricos, Cascade Summit, y una cerveza que, bueno, con un trago en principio amargo, pero luego ese amargor enseguida se diluye y lo que se nota son notas frutales, que es lo que viene a dar el lúpulo. Y básicamente hacemos solo esta cerveza, una pale ale y 4,5 grados de alcohol. Y yo creo que una con un cuerpo medio y una cerveza que entra muy bien y refresca muy bien a la gente. Hombre, aquí en Asturias vemos una buena oportunidad. No hay muchos proyectos. Aquí siempre el producto principal ha sido la sidra asturiana y entonces, bueno, es un buen momento ahora pues para empezar con la cerveza, ¿no? Está también Cotolla, hay también brew pubs que están abriendo y hay muchos cerveceros que están haciendo cerveza en casa, que pronto comenzarán a hacer sus proyectos también de microcervecerías y yo creo que es un buen momento también, anticrisis, donde haces un producto de calidad y yo creo que comenzará ahora el auge. Siempre que se jugaba la pelota, pues si caía la pelota afuera, era la ley de la botella en otros sitios, la ley de la botella, que la tiraba por ella, y en Asturias decías la ley de la calella, y era un poco eso. Y luego también alguna nota que dejó escrita Gonzaga, que era... uno de los socios y hermano de Pinchu y amigo, gran amigo mío, que un poco quiere saber a qué saben los sueños.